No, no muy bien. ¿Por yo qué la veo usted bien. Cree? Porque Farideh es amiga mía, es una mujer decente, abogada, preparada, comunicadora, una guerrera, una mujer que tiene temple y pantalones. Además, para usted dirigir bien un ministerio de interior y policía, no tiene que ser con macana y con pistola, simplemente con proyectos, con leyes que se ejecuten. Ya, si usted se robó ese abanico y ella está en interior y policía, sabe lo que hay que hacer y punto. Y ya, porque no es de que, ah, que hay que buscar a Candelier, que es un come hombre. No, nada de eso. Eso no ha resultado. Aquí el jefe era Trujillo y lo matan. Ay, Dios. Aquí nada de eso ha resultado nunca. La violencia no. Aunque si el que me robó la silla aparece, le meto 4 palos. Pero la violencia no. Violencia no. Entonces, mire. Ojalá que no sea de Guayaba. Yo creo que, si de Guayaba es que lo ando buscando. Yo creo que Farideh puede hacer un trabajo excelente. Porque es una dama, hija de Tony Raful. Una dama que tiene cultura, que tiene experiencia. Tenemos la imagen ahí de Farideh. Que tiene valores. Una dama de respeto. Farideh es una mujer de la más inteligente y sobre todo una mujer de la más, que la que tienen más fortaleza. Es muy culta. En República Ella Dominicana. Es raro verle en cualquier tipo de, sí, de bochinche, como dicen. Nada muy de culta. Eso. Una mujer pura y limpia. Farideh, dale duro que yo creo en ti. Bueno. Farideh, te estoy esperando el 16 de agosto del Senado para el Ministerio de Interior y Policía. Bueno, y Farideh, ahí podemos observar abajo cómo estaba también Chu Vázquez, quien antes era, exministro de Interior y Policía, ya Chu, porque usted ahora ya lo ascendieron como consulado de República Dominicana en Nueva York. Lo veo bien. Chu también es un buen hombre. Lo que pasa es que queremos a veces que lleguen con una varita mágica y un país o una sociedad mundial que anda en desorden desde la casa. Muchachos que no respetan a nadie. Muchachos jóvenes a veces con juca, teteo, vapor, no todos, algunos. Y droga, y no respetan a nadie. Quieren, que Chu está en interior de policía. Tiene Chu que arreglarme los muchachos míos. Oh, no. Pero ven acá. Farideh va a arreglar su casa, su hogar. Si el muchacho llega a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, chupando o haciendo no se sabe qué, Farideh se lo va a enderezar. No. No. Tiene que empezar por mí. Usted en su casa, organice su casa, su muchacho, organice todo, llévelo a la escuela, prepárelo, éntrelo al deporte, póngalo a hacer cultura, arte. Entonces usted va a tener un muchacho formado. Y de vez en cuando, entonces, coja el método viejo. Yo no voy en contra de que usted golpee a un muchacho, pero la varita está marindo, hace un efecto, no abusando, no, abuso no. Usted nada más le dice, mira, ten cuenta, entonces el muchacho se tranquiliza, no tiene que darle, hasta mirándolo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dije? Usted le abre los brazos, mire, hazme un amplio. ¿Qué te dije? Dime, Francis, dime, ¿qué te dije? Entonces el muchacho, tranquilo, porque él sabe. No se lo vamos a dejar tú a Farideh y al presidente Luis Abinader. ¡Oh! El presidente tiene su compromiso en su casa. Entonces usted coja el suyo y el gobierno que haga lo que tiene que hacer. Cambiando de página. Farideh, sin ti se hunde este país. Bueno, cambiando de página también tenemos ahora designado como ministro de Medio Ambiente a Armando Paíno Enríquez. Así es. Bueno, no tenía el placer yo de conocer a Armando, pero ya lo voy a conocer pronto. Le voy a solicitar la publicidad de Medio Ambiente para que se pueda, sí, voy para allá, para que el país sepa lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, Armando era el director de Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Sí. Él estaba trabajando muy bien en este ambiente. Yo tiene con que, todo lo que eran tiene los ahora residuos. En Medio Ambiente que ponerse los pantalones, porque usted sabe que aquí se acaba con la mina, se acaba con el bosque, aquí se hace carbón. Aquí se está deforestando. Así. Y aquí se está acabando con los ríos. Tanta gente sacando arena del río, haciéndose rico, echando desperdicio. Entonces, Armando, ármale un lío a esa gente
y no te deje quitar como el don de mando. El nuevo ministro a partir del 16 de agosto es Armando Paíno Enríquez.